Sesión, enseguida empezamos. Hombre, veo participantes que conozco. Tengo una hospitalera ahí a la que le tengo mucho cariño. Se llama Marisol Goicoa, del albergue de Roncesvalles. Mucha gente por aquí conocida, qué Sí. alegría. Pues cuando quieras, olvido. Pues nada, yo simplemente daros la bienvenida a todos a esta segunda sesión. Es la segunda sesión del tercer ciclo de Viajemos Juntos, que como sabéis coordina Fernando Castiñeiras. Tenemos el gusto esta tarde de contar con la presencia de Fran Contreras, un gran viajero y escritor que escribe y participa en y nos transmite sus vivencias a través de distintos medios de comunicación. Todo esto se lo voy a dejar a Fernando, que es quien va a presentar a nuestro invitado en mayor profundidad. Simplemente eso. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Frank, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación A y estar vosotros. con nosotros esta tarde. Y Fernando, lo mismo te digo. Te dejo ya la presentación de Frank y comenzamos. Pues muchísimas gracias, Olvido. Muchísimas gracias, como siempre, al Instituto Cervantes de Lisboa por creer, por organizar este proyecto. Y voy a hablar ya directamente de nuestro invitado de hoy, que bueno, que ya conocía, pero que tuve la ocasión de volver a escuchar recientemente estando este verano en Galicia y escuchando en la radio, en las mañanas de Onda Cero, sus narraciones y sus historias sobre el Camino de Santiago. Fue a raíz de ahí que pensé que tenía que estar absolutamente en esta tercera edición del ciclo virtual de Encuentros Viajeros aquí en el Instituto Cervantes de Lisboa. Y deciros que, bueno, para quien no lo conoce, que supongo que los que estáis aquí sois pocos, Fran es desde hace 3 décadas una de las caras más visibles del periodismo de misterio, periodismo dedicado a la historia, a las leyendas y a los misterios, como bien dice el término. Lo conocemos por su trabajo como redactor y también como reportero en la revista Enigmas o en los programas Milenio 3 y Cuarto Milenio. Como decía, es un gran experto del Camino de Santiago, tema del que vamos a hablar durante mucho tiempo en la tarde de hoy, pues lo ha recorrido en sus múltiples rutas y en numerosas ocasiones. De hecho, de ahí surge un imperdible para mí y necesario libro para los peregrinos, porque es totalmente diferente a lo que existe, la guía mágica del Camino de Santiago, aunque ha publicado también muchos otros títulos como Guía de la España Mágica, Incógnita, Fantasmas o Casas Encantadas. En la actualidad compagina sus trabajos periodísticos y editoriales, lo podemos escuchar en el programa Más de Uno con Carlos Alsina, podemos escuchar podcast y también compagina esto con la organización, el diseño y la guía de de viajes, como uno del que nos va a hablar hoy a Egipto con la Fundación Goma Espuma. Muchas gracias y buenas tardes. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Olvido, Eduardo. Muy bien, muy agradecido y privilegiado. Los peregrinos decimos que el peregrino nunca exige, siempre agradece. Así que gracias a ti, Fernando, a Olvido, a Eduardo y sobre todo gracias al Instituto Cervantes que ha tenido a bien invitarme a este tercer ciclo de conferencias viajeras, Instituto Cervantes de Lisboa. Ojalá que si nos vais a invitar pueda ir allí. Y daros un abrazo y tocarnos. Me encanta lo digital porque nos comunica a todos, pero donde esté un abrazo, una Tenías mirada ganas tú de hacerlo presencial, ¿eh? y una A ti sonrisa, el te calor de habría una gustado mano. hacerlo en Lisboa. Me hubiese encantado, ¿sabes? Que te lo dije, donde esté una mirada, una sonrisa, un abrazo, pues que se quite la tecnología. Un placer. Y como creo en esto que llamo las mágicas casualidades, pues muy contento porque estoy a 48 horas de partir de viaje. Pues lo decía antes en la previa, antes de que nos conectáramos. Salgo en 48 horas para Egipto en los viajes solidarios de la Fundación Goma Espuma con Hola Cruceros. Así que con el cuaderno de campo aquí, revisando qué les voy a contar a los 20 viajeros de Hola Cruceros y la Fundación Goma Espuma, terminando un reportaje para el nuevo suplemento de ABC Viajar, que va dedicado a la Gran Pirámide y las claves para visitarla. Y otro tema muy interesante, los milagros de la luz. El fenómeno de la luz equinoccial, que se podrá contemplar y ver en diferentes lugares de España el próximo 20 y 21 de marzo. Bueno, en una vorágine de proyectos y con la mochila medio hacer, pero feliz de Estás estar con en todos. Madrid ahora mismo. Sí, ahora en Madrid, campo base, campo base. Afortunadamente,
El año pasado no he parado en Madrid más que 3 días. Además, textualmente, 3 días. Me he tirado todo el año 2022 viajando por Egipto, viajando por toda España y haciendo el camino y los caminos A, el camino D y el camino A. La preposición es importante. Luego, si queréis, hablamos de ella. Camino de Santiago y Caminos de Santiago. Haciendo las secciones para el podcast de Días Extraños que he dado con Santiago Camacho en Ivoox, haciendo las secciones, como bien decías antes, de la España Mágica en Más de Uno, en Onda Cero, con Alsina y con Begoña Gómez de la Fuente, y haciendo reportajes para la ABC. Y paré el 5 de enero, porque el último Camino de Santiago lo comencé en noviembre del 2022, llegué a Compostela para cerrar el año santo, el día 31 de diciembre, a Finisterre el día 5, y ahora en el campo base ordenando cuadernos de campo, grabaciones, mandando correos electrónicos, intentando cerrar proyectos y programando los viajes de este año que empezarán, pues nada, en 48 horas. Gracias. Y charlando aquí con nosotros, que es un privilegio para nosotros. Y bueno, quería empezar un poco, aunque vamos a hablar de muchos temas diferentes, me gustaría iniciar desde el comienzo y preguntarte en qué momento te empiezas a interesar por todo lo que tiene una relación con historia, con leyendas, con el misterio. ¿Es una pasión que viene de la infancia o que surgió más adelante? No, sin lugar a dudas. Yo de pequeñito tenía dos pasiones. Una era la de contar cosas y otra era la de contar cosas relacionadas con eso que llamamos misterio. Ojo, el misterio es una palabra que abarca muchos temas, pero que después de 30 años como periodista de investigación, viajero, lo podríamos dejar en una que es curiosidad. Yo de pequeño veía en aquella tele en blanco y negro a un tipo que en España es muy conocido, o era muy conocido, que se llamaba Fernando Jiménez del Oso, que en esa caja cuadradita en blanco y negro nos hablaba de casas donde ocurrían cosas raras, ¿no? Y se aparecían fantasmas, o pilotos y personas que habían visto platillos volantes en los cielos. Y veía a JJ Benítez y a Miguel de la Cuadra de Salcedo que se iban a países donde había construcciones fabulosas de civilizaciones casi marcadas por los dioses, ¿no? A Pascua, a Egipto. Bueno, con tesón, con pasión, con mucho esfuerzo y siempre con la suerte de estar con todo ese bagaje de trabajo de constancia, pues pude unir mis dos pasiones, la de contar cosas, el periodismo y más que periodismo, el reporterismo. Yo me enamoré de aquellos tipos que se cogían un cuaderno de campo y una cámara y viajaban al lugar de los hechos, entrevistaban a los protagonistas de las historias, accedían a documentos para luego trasladar en sus crónicas, en radio, en tele o en papel, las preguntas básicas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y empecé poco a poco. Fundamos hace muchos años la revista Enigmas. Fui redactor, reportero con Fernando Jiménez del Oso. Luego vino otra época maravillosa en Milenio 3, en la radio con Iker. Luego Cuarto Milenio. Y a partir, fíjate, a partir de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, descubrí la pasión por el viaje. El viaje, pero visto desde otra perspectiva, que es la de la mirada de lo mágico, que es la que ahora desarrollo en Onda Cero, en el podcast de Ex o en ABC Viajar, ¿no? Hay muchas formas de viajar. Pues viajar con un propósito gastronómico, tan de moda ahora, con un propósito medioambiental, natural, con un propósito artístico. Bueno, yo promulgo un viaje mágico. ¿Qué es el viaje mágico? Es el viaje que ve las ciudades, los pueblos, los lugares, las montañas bajo otra perspectiva, rebuscando historias, tradiciones que no se deben ni de perder ni de olvidar, que lindan con costumbres ancestrales, con lugares mágicos para diferentes culturas, con leyendas. Así nació y afortunadamente tengo 50 años y después de 30 años ahí sigo, a pesar de todo y de todos, que el mundo del periodismo, el mundo del periodismo es un mundo aparte, es un mundo de supervivencia. Comencé a viajar siendo muy joven. Mi primer viaje fuera de España fue en 1998. Fue a Egipto. Me colé con Iker en la Gran Pirámide, ahora que está tan de moda por las cámaras secretas, porque se especulaba
estaban, lo contamos en la revista Enigmas y a partir de ¿Qué ahí... quiere decir exactamente me colé? Explícanos eso. Pues que nos colamos. Egipto, bueno, olvido conocer Egipto. Egipto ha cambiado mucho, pero hace 25 años, con una buena propina, todos hemos pasado una noche en la Gran Pirámide, hemos entrado en criptas que estaban cerradas, ahora no. Ahora hay otras medidas y otras normas, pero en los años 90, cuando íbamos a Egipto, con una buena propina podías hacer de todo. Y colarme en la Gran Pirámide o colarnos en la Gran Pirámide es que cuando fuimos allí, la Gran Pirámide estaba clausurada, se supone porque estaban haciendo obras de restauración, pero en aquel momento estaba muy en boga el hallazgo de un ingeniero llamado Rudolf Gatenbrick, que además está vetado y de él no se habla en Egipto, que descubrió en uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina una losa, se llama la Puerta de Gatenbrick. Se especulaba que estaban descubriendo cosas. Esa Puerta de Gatenbrick luego National Geographic la perforó, hizo un programa especial en el año 2002, que se transmitió a 120 millones de personas, y además estuve en el Cairo haciendo la crónica en directo para Milenio 3 y para la revista Más Allá de Javier Sierra. Y bueno, para entrar en la Gran Pirámide tuvimos que esperar 6 horas, sobornar o darle una propina a un inspector, así nos pudimos colar, pero bueno, cuando te cuelas aparecen aventuras o tienes aventuras que contar, porque cuando salimos, digamos, yo iba con la vieja Zenit que tengo ahí, no había cámaras digitales, con los carretes. Antaño, cuando ibas a Egipto, tenías un cupo de carretes, que eran 20. no sabías la foto que ibas a tomar. Quemé un carrete entero con mi Zenit recorriendo la Gran Pirámide. Y la primera vez que entraba, sin haber entrado nunca, tenía memorizado todo el interior de la Gran Pirámide. Y cuando salimos nos esperaban dos amables policías con dos Kalashnikov, que, bueno, pedían explicaciones, nos desnudaron, habíamos cambiado los carretes. Bueno, las películas de Abuelo Cebolleta que a uno le pasan, que no sé si serán lo importante es que entramos, que descubrimos que estaban haciendo trabajos relacionados con la Puerta de Gatenbrick y que lo contamos. Y así nació una forma, te decía, de compaginar mi pasión por contar, mi pasión por el concepto que puso de moda en los años 70 y 80 Juan García Tienza, la España mágica y los viajes. Y luego vinculada desde el año 2004 al Camino de Santiago, que es mi pasión y mi amor, ¿no? Y teniendo experiencia prácticamente en todos los medios, en radio, en televisión, en prensa escrita, ¿hay alguno con el que te sientes especialmente cómodo, al que le tienes más cariño, por así decirlo? A día de hoy me siento muy cómodo con el formato que hago, con mi buen amigo y compañero, además de jefe, que es Santiago Camacho, que es podcast. Y sobre todo, bajo un denominador común, hacemos un podcast independiente. Ahora cuando uno habla de podcast, confunde los programas de las radios nacionales, de las empresas de comunicación, con los podcasts. Los podcasts son programas de radio que hace gente anónima, que tiene mucho que contar, que vale mucho desde su casa, con un ordenador como estamos ahora, que lo graba y que lo sube en una plataforma, sin ayuda de una empresa o un medio de comunicación. Eso es un podcast. Lo demás para mí son radios a la carta. Y creo que en los formatos que he trabajado, en el que me siento más cómodo, por la independencia, por la libertad, porque es algo hecho de forma artesanal, casi casero, ¿no? Desde tu casa, con tu ilusión, con tu pasión, con tus conocimientos, el podcast. Si me preguntas el siguiente, desde luego la radio. Yo comencé a hacer radio con 16 años, en una radio pirata, Radio Hortaleza. No sé si llegarán a ver esta conferencia, pero muy cerquita de casa de mis padres, con compañeros de mi cole, del Colegio Nuevo Equipo. Ahí jugábamos a ser Fernando Jiménez el Oso, hablábamos de Vélez y las caras y de psicofonías. Luego di el paso a Radio Intercontinental, luego a Onda Madrid, al Ente Público de Radio Televisión Madrid, Cadena Ser, en Radio Nacional, en Espacio en Blanco, donde estuve 5 años, ahora en Onda Cero, desde hace 7. En las mañanas, primero con Herrera, con Carlos Herrera, cuando era Herrera en la Onda, luego con Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina, y ahora con Carlos Alsina y Begoña Gómez de la Fuente. Uh-huh. El mundo de las ondas. Yo creo que la radio y el podcast tiene algo que ni te da la televisión ni tiene el papel.
que es la imaginación. La tele es un tiburón blanco que necesita imágenes y te lo da todo hecho. Hay reportajes y documentales muy buenos. Tengo a un maestro dentro del documental, Sebastián Álvaro, hablando de montaña, de naturaleza, el tipo que cambió el inconsciente colectivo y el sentido de lo que era ahora los deportes de aventura. Bueno, pues él hacía lo que hoy conocemos como deportes de aventura en televisión, cuando no había lo que hay ahora, de una forma fascinante él y todo su equipo. Bueno, yo creo que las radios y los podcasts te dan la capacidad de jugar con algo que es maravilloso, la imaginación. Yo cuando a ti te cuento una historia o te estoy contando un relato o te estoy haciendo una crónica, tú en tu imaginación la vas a ver de una forma, Eduardo la va a ver de otra, Olvido la va a ver y la va a sentir de otra, Raimundo, Charo, cada uno va a vivir esta historia y eso te lo da la fuerza de la palabra, ¿eh? Incluso un silencio, mira, hace que cambie toda la imagen. Un tono de voz, la radio y el podcast son los medios más fascinantes y asombrosos para comunicar. Y explícanos un poco, porque yo sé que tus trabajos, tus investigaciones hablan sobre muy diferentes temas relacionados con los misterios, no solo sobre el poltergeist. Háblanos un poco de, o destaca algún trabajo de investigación que recuerdes con especial cariño. Vinculado al misterio 100%, a eso que ovnis, casas encantadas, fantasmas, algo así, apariciones... Sí, porque creo que es algo que muchas veces la gente, a quien no le interesa esto directamente, a quien no está tan conectado, ¿no?, con estas publicaciones, creo que hay un bastante desconocimiento. Entonces, pues para quien sea parte de ese grupo, me gustaría un poco que explicaras pues, en qué consiste realmente los temas a los que investigas. Si me preguntas, sería muy difícil quedarme con algunos de los casos, ¿eh? Son muchos los que he investigado. Aquí en el archivo tengo más de 5.000 entrevistas con personas que vinculadas al mundo del más allá y de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas, de fantasmas y de experiencias cercanas a la muerte. Y hay otras 3.000, 4.000 entrevistas con personas vinculadas a experiencias relacionadas con ovnis. Ojo, objetos volantes no identificados. Yo cada vez que iba a buscar a los extraterrestres, nunca han aparecido. Pero el fenómeno ovni es real. Bueno, no lo sé, me quedaría con casos que me han marcado, a los que tengo mucho cariño, por ejemplo, algunos dramáticos, ¿eh? Pues mira, el expediente Vallecas en 1992, Estefanía Gutiérrez Lázaro, un caso que luego se llevó al cine. Estefanía, te lo resumo, jugó el mal llamado juego de la Ouija, perdió la vida y a partir de ese momento en su casa en Vallecas ocurrieron todo tipo de cosas. Y a esa casa llegaron a ir 4 policías que hicieron un informe oficial siendo testigos de fenómenos que rompen la lógica. Movimientos de objetos, aparición de objetos de la nada. Es un caso rodeado de luces y de sombras, dramático, porque hablas de la muerte de una niña tras jugar a un juego que no es un juego. En el caso de fantasmas puros y duros, que yo ya los veo, ¿eh? Por eso no me dedico tanto. Sigo recibiendo casos y entrevistando a personas y yendo a lugares, pero en menor medida, me quedaría con un caso fascinante cuando viajé a Miami en el año 2010 a presentar Casas Encantadas y pude localizar y sacar del silencio, era ya casi una leyenda urbana, el testimonio de uno de las tripulantes del vuelo 401. El vuelo 401, los fantasmas del vuelo 401, es un caso ocurrido en los años 70, el 31 de diciembre de 1971, es el primer accidente de una aeronave de ala ancha en Estados Unidos que cambió la normativa de vuelo de las aeronaves. Fue una tragedia brutal. Fui a Miami, presenté Casas Encantadas y localicé a Mercedes Ruiz, que era azafata de que iba en ese vuelo. Y descubrí una historia fascinante, llena de luz, en un caso de fantasmas. Porque es un caso muy largo. Un día, si queréis, hacemos en el Instituto Cervantes un tema de Casas Encantadas. Pero Mercedes Ruiz me dio la visión de una persona que sobrevivió al accidente aéreo con una experiencia vital formidable y una lección alucinante, que es la de vivir el día a día, el aquí y ahora, y no dejar los planes para mañana.
porque tras esa experiencia descubrió que lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y luego, sobre todo, un caso muy incómodo, porque, te lo resumo, se recuperaron piezas de ese vuelo 401, se instalaron en otros aviones de la compañía Eastern American Airlines, y resulta que durante un año, en los aviones que había problemas y que llevaban piezas instaladas de esa aeronave, que aparecían Bob Love y Don Repo, que eran el comandante y el comandante de los aviones del avión vuelo 401 fallecidos. Hasta tal punto fue la historia que, por primera vez en la historia de la aeronáutica, una compañía desmonta todas esas piezas con el costo económico que tienen, porque lo de los fantasmas del vuelo 401 era una cosa sin igual. Eso en cuanto a fantasmas. Podríamos hablar de ovnis, y de ovnis, mira, me quedaría con el testimonio de un teniente que está ahora en la reserva, no puedo decir su nombre, se llama Sebastián, vamos a llamarlo así, que en la base aérea de Morón de la Frontera, junto con 10 soldados más, en la Nochebuena de 1985, se topó con un objeto volante no identificado con forma de Zeppelin, más de 40 metros de longitud, que apareció y desapareció. Cuando yo le decía desaparecer, ¿qué es? Aparecer y desaparecer. Y es uno de los expedientes X oficiales del Ejército del Aire, que nunca saldrá publicado, que tampoco está desclasificado como materia reservada. Sabes que hay más de 200 expedientes en la Biblioteca del Ejército del Aire de Madrid dedicados al tema OVNI. Como ese hay otros muchos, ¿no? Las entrevistas que hice a Fernando Cámara, el piloto del Mirage C-1 que persiguió al OVNI de Manises el 11 de noviembre de 1972, que provocó el primer aterrizaje de una aeronave comercial en España por culpa de un OVNI, JK-297, que iba con 109 pasajeros. Y a Salburgo, Palma de Mallorca, y tuvo que aterrizar en Manises porque un objeto le perseguía y como quedó grabado en las cajas negras, en las conversaciones, iba en rumbo de colisión. O, fíjate, esta es la crónica negra del misterio, ¿no? O reportajes como los vinculados a las supuestas apariciones marianas del Escorial, en las que hablé con un montón de vecinos del Escorial implicados en una gran estafa, con una historia muy oscura de fe, económica, y desde luego con un tema que nunca volví a tocar, que lo perseguí durante muchísimos años, vinculado a la crónica negra, que son las sectas satánicas y los crímenes de corte satánico que hubo en los años 80 y 90 en España. Me llegué a infiltrar en sociedades satánicas con un buen amigo, con un sacerdote de Valencia, pero ese fue un camino que dejé de lado porque además tuvimos una encerrona y al sacerdote la apuñalaron. Y así que hay cosas ahí muy variopintas. Sí, ya me imagino. De fenómenos que escapan a la lógica y la razón, pero que te demuestran que la realidad es más amplia de lo que creemos y que nos cuentan, yo no tengo lugar a dudas, o de fenómenos que son muy reales y que en sí mismos son un misterio, porque te hablan de la naturaleza del ser humano, de nosotros. Te hago otra pregunta, pero que no viene de mí, y aprovecho este momento para invitaros a todos los que nos estáis escuchando, los que estáis ahí con cámara o sin ella. Os recuerdo que podéis interrumpirnos en cualquier momento, lanzar vuestras preguntas a través del chat. Y hay algunas personas aquí que más que invitados, Fran, son colaboradores. Vale. Veo ahí a mi querida Charo García, que me ha mandado una pregunta para ti a través del chat. No sé si prefieres que la lea yo, Charo, o si te apetece saludar a Fran. Tú mandas. Ahora mismo. Hola, Francisco. Hola, Charo, un placer. Bueno, saludos de Múnich, un poquito más frío que me imagino que hay donde estáis vosotros. A ver, la pregunta era, ¿te ha pasado a ti alguna vez esto en vivo y en directo? Quiero decir, que lo hayas vivido tú, no a través de experiencias que te han contado, sino no, que... No, tanto va a cantar a la fuente que al final alguna vez... Te tocó. Claro, claro. Y, mira, en uno de los libros que dedico al mundo de los fantasmas y de las casas encantadas, en Fantasmas hay alguien al otro lado, cuento una experiencia que viví en un viejo pueblo abandonado que hay en Zaragoza que se llama Belchite, haciendo uno de los reportajes, el tercer reportaje de Cuarto Milenio.
donde acabamos. Acaban de hacer el programa, fui primero a Ochate y luego a Belchite. ¿Y por qué se fue ahí? Porque son lugares marcados por apariciones fantasmales. En el caso de Belchite, igual que en el de Ochate, de romerías, hay un viaje turístico dedicado a lo paranormal, ¿no? Lugares como marcados por ese más allá, a los que grupos de investigaciones o amantes de los seguidores de lo paranormal van a hacer pruebas psicofónicas, ¿no? A pasar una noche para ver si viven o ven o captan esa fenomenología que dicen que ocurre ahí. Y allí pude encontrarme con lo que cara a cara desde hacía años me habían contado. Ocurrió durante la noche de la investigación. En la tele los tiempos son muy criminales. Teníamos 3 días para hacer el reportaje, incluyendo hacer el guión, los TCs, que es marcar, escuchar todas las entrevistas y marcar los cortes de las entrevistas. Hicimos un programa en directo para Milenio 3 de allí. Bueno, allí teníamos un set. La idea, en Cuarto Milenio, el reto era cómo contar lo que contaba, que era el reportero de las Casas Encantadas, a televisión, ¿no? Cómo pones imágenes a algo que siempre es, al final es un relato. Bueno, ahí ideé, y es algo que se ha seguido llevando, afortunadamente, lo que es la noche de búsqueda o la noche de caza de fenómenos extraños. Ahora en formatos estadounidenses está muy de moda, ¿no? Íbamos allí con cámaras en Nyshot, termográficas, infrarrojo, lo grabábamos todos en disco duro, porque el reto era que si pasaba algo, lo captásemos y luego saber qué era, porque a lo mejor tenía una explicación. Yo siempre he dicho que no soy un cazador de fantasmas, soy un periodista que va a un lugar donde ocurren fenómenos extraños y que intenta poner luz a qué es lo que está pasando, ¿no? Y a veces pasan cosas, y en aquel viaje pasó. A las 6 de la mañana habíamos terminado el programa de radio, y a las 6 de la mañana, después de recoger parte del equipo en una zona de una de las iglesias, en la iglesia de San Martín, estaba con Pedro, uno de los vigilantes, porque coincidió ese rodaje con que Guillermo el Toro estaba grabando El laberinto del fauno, y estaba todo cerrado con vigilantes de seguridad. Y estaba con Pedro haciendo pruebas psicofónicas en la iglesia, en el último capitel. En un momento dado, bueno, las psicofonías eran grabaciones cortas de 3 minutos, son las 12 de la noche, hay alguien aquí, todos los sonidos controlados, apuntando para ver si captábamos algún tipo de voz. Y además era una voz inteligente, y además si podíamos interactuar con ella, ¿no? Lo que se llama transcomunicación. Es complicado, una charla de ciclo de conferencias viajeras explicar, pero lo resumo. En un momento dado, cuando estamos con la grabadora, yo escucho un chasquido, claro. Entonces me asomo al pasillo central. Te tengo que decir que esa iglesia es como el esqueleto de un dinosaurio, no queda nada. Solamente quedan los arcos, las columnas, está al aire libre, está casi semi en ruinas. Estaba todo iluminado, lo teníamos todo contrailuminado con 3 focos. En aquellos tiempos, Cuarto Milenio tenía muy poco presupuesto, no es lo que hay ahora. Teníamos que echarle mucha imaginación para hacer esos rodajes. Y yo me asomé al pasillo central y de repente lo que vi fue una sombra. Una sombra que medía más de 2 metros, que venía por el pasillo central, que no tenía pies. Y en ese momento, que fueron, ¿qué te puedo decir?, 30 segundos, que me quedé mirando así, viendo cómo venía, a los 30 segundos me giré, miré a Pedro, Pedro estaba con la grabadora, y ahí pensé, date, ya ha pasado. En fin, el nivel de estrés, de cansancio, de no dormir, de hacer un reportaje de televisión, porque además Cuarto Milenio nació sin nevera de televisión. La nevera es que en los programas siempre tienen reportajes guardados, por si fallan algunos, poder ponerlos. Cuarto Milenio estuvo un año sin nevera. Santiago Camacho, Juan G. y Luis Álvarez y yo teníamos una maleta el lunes, salíamos martes, miércoles, volvíamos el jueves, el viernes se montaba el programa y el domingo se emitía. Y si nos pasaba algo, no sé qué íbamos a hacer, no sé qué haría ahí, pero era así. Y entonces dije, bueno, pues es el momento en que mi cuerpo ha dicho basta, mi mente también, te está pudiendo el lugar que puede pasar y estás ya alucinando, vamos a dejar. Yo no dije nada, me quedé callado, porque además en el reportaje anterior en Ochate, que fue el primero, nuestro operador de cámara tuvo un shock y se lo tuvieron que llevar a una ambulancia. Es que hay historias ahí muy interesantes. Llegamos a Ochate, yo me tiré 4 horas explicándoles las historias de Ochate, los testimonios, lo que me gustaría que pudiéramos conseguir para trasladar el reportaje,
y cuando llegamos ahí a Ochate y vio ese torreón en medio de la nada con la niebla, le dio un síncope, le dieron unas convulsiones y cayó en shock. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Yo creo que su sugestión o su miedo fue brutal y además fue la anécdota que contó Iker en la presentación con Polanco vivo del Canal 4 Televisión, que decía Iker, ¿qué es Cuatro Milenios? No lo sé, pero tengo al reportero Fran Contreras, que al operador de cámara le acaba de dar un síncope en los chats. Así empezó la presentación de Cuatro Milenios. Yo me callé, no quería decir nada, y ya cuando nos íbamos a las 7 de la mañana y me subo en la furgoneta, iba con Pedro el vigilante, me dice Pedro, Fran, te tengo que contar algo. Y ahí dije, Charo, la hemos liado. Dice, mira, cuando estábamos haciendo las psicofonías en la iglesia, he visto una sombra. Y me empezó a relatar lo mismo que yo había. Yo no le dije nada, me quedé callado. Pero lo que sí que supe es que no había sido ni el único de cansancio, ni una alucinación. Te aseguro que allí no entraba nadie porque las medidas de seguridad que teníamos, por un lado para hacer el programa de Milenio 3 en directo, de la cadena SER, y por otro lado las medidas de seguridad de Guillermo del Toro para su equipo de rodaje, decían que nadie se hubiera colado. Era imposible. Y me fui a casa con la sensación de, pues me he encontrado a ellos, sean quienes sean, venga de donde vengan, a esas sombras o a esos enlutados o a esas energías. ¿Conseguisteis grabarlos? No, nada. El único lugar donde hemos conseguido, donde he conseguido grabar algo, ha sido en un cortijo, en un cortijo malagueño que tiene más de leyenda urbana, que es Cortijo Jurado. Un cortijo decimonónico, además, el escenario parece sacado de una pesadilla de Lovecraft, de dos plantas, tejado de pino rojo, muros amarillos, que antaño tenía capilla, el cortijo de los Lorin y de Agustín Heredia, las grandes familias ilustres malagueñas, las que trajeron el trabajo del hierro a Málaga. Y allí en los sótanos sí grabamos una especie de luces de rocks, cosas muy interesantes. Sí, sí, me he encontrado con algunas cosas. De hecho, yo creo que en mi trabajo, en mi trayectoria como periodista y reportero, que acaparó durante mucho tiempo el 4x4, como decía Fernando, lo mismo iba a una base aérea a investigar sobre ovnis, que iba a un lugar de apariciones marianas, que iba a un templo para buscar reliquias, o que me infiltraron en una sociedad, o en una secta, en una secta satánica, o me iba a una casa encantada. Bueno, yo creo que el trasfondo de mi trayectoria viene porque he ido a tantas casas encantadas, he entrevistado a tanta gente, es muy egoísta lo que voy a decir, que yo ya tengo claro que hay otras cosas más allá de lo que vemos, que hay lugares, casas buenas o malas, vamos a llamarlas así, que la realidad es más amplia, y entonces se ha saciado mi curiosidad, egoístamente tengo mis respuestas, y el camino de la divulgación, investigación, el viaje por la comunicación me ha llevado a otros sitios que me haga preguntas para luego compartirlas con los oyentes, con los espectadores, con los lectores o con los viajeros, como dentro de 48 horas, ¿no? Cuando llegue al Cairo y a los 20 viajeros de Hola Cruceros Fundación Gómez Puma les tenga que explicar dónde está esa nueva cámara secreta que ha descubierto el proyecto Scan Pyramid, cuáles son las claves de la cámara del rey, la cámara de la reina. Bueno, he variado, ¿no? Así para otros temas. Pero sí, me ha tocado. Yo quería preguntarte una cosa, Frank, que lo has comentado dos veces. O sea, es cierto que nosotros tenemos unos sentidos y estamos limitados por ellos. Entonces, me gustaría, más que contaras algún caso concreto, que ya los has contado varios, que profundizaras un poco más en esto. O sea, la realidad realmente no es exactamente... O sea, no. Lo que está ocurriendo a través de nosotros no lo vemos exactamente como es por nuestras limitaciones. Me gustaría que me dieras, nos dieras tu opinión. O sea, bueno, no solamente limitaciones, olvido, si nos metemos en o nos ponemos a hablar de conceptos metafísicos, la realidad es lo que interpreta nuestro cerebro. Yo tengo delante un ordenador porque mi cerebro me está diciendo que eso es un ordenador. No hay más mágico que la química. ¿Tú has visto un átomo alguna vez en la vida? No. O luego, por ejemplo los que conviven con nosotros no son solo las personas a las que vemos. No, yo estoy con... O sea, yo he leído bastante sobre eso, sobre los espíritus de las personas que has perdido,
y cómo te pueden acompañar sin que tú lo veas, y no necesariamente te tienen que mandar señales, pero tú notas que están contigo y probablemente están contigo. Y bueno, y luego, o sea, ya en las experiencias de muchas personas se han llegado de alguna manera, como te pasó a ti cuando viste esa sombra, a materializar. Bueno, me ha pasado de forma, he contado un caso periodístico a Charo, más concreto, realizando trabajo. Día a día tengo experiencias. Yo creo que el 90% de las personas tienen experiencias en este sentido, ¿no? Relacionadas con el más allá, con energías, con seres fallecidos, ángeles, con sensaciones. Yo, y esto es una opinión, algunos dirán que es subjetiva, para mí es objetiva con el bagaje de años que llevo entrevistando no solamente a testigos, también a expertos en psicología, en psiquiatría, empezando por Fernando Jiménez Veloso, que era doctor en psiquiatría, que fue el mejor maestro que tuve en esa relación. Sí, me acuerdo perfectamente de él, porque le seguía. Con antropólogos, ¿no? Mi opinión, para, insisto, los más puristas o los más ortodoxos te dirán que es subjetivo. Para mí, no dudes, la realidad es más amplia de lo que creemos y tenemos la capacidad de ser un poco más sensibles o de estar atentos. Y si estamos atentos, pues somos un poco más sensibles o trabajamos esa sensibilidad que sirve para este mundo del más allá como para el resto de la vida, de atrapar esas señales. Mira, vivimos tan deprisa... Sí, que no nos enteramos de nada. Te lo voy a relacionar con el Camino de Santiago, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me preguntan qué tiene el Camino de Santiago, qué te da. Bueno, te reconecta con lo que siempre hemos sido, olvido. Nosotros vivimos en pleno siglo XXI en una sociedad en la que nuestro día a día son las preocupaciones, que son normales, ¿eh? Las tenemos todos, de pagar la hipoteca, de llevar los niños al colegio que tengan niños, de arreglar el coche, de ir de lunes a viernes al trabajo, de que no me machaquen mucho. Vivimos rodeados de vidrio, de asfalto, de cemento. Pero el mundo espiritual lo hemos abandonado. Ruido, de prisas. Y el mundo espiritual... Claro, está como anestesiada o dormida, o algunos yo creo que la tienen muerta, esa parte que es esencial del ser humano, llámala espiritual, yo la llamo mágico, sagrada. Sí. El Camino de Santiago, por ejemplo, te brinda la oportunidad de que reconectes con esa parte que es nuestra propia naturaleza, porque hablamos de viajes, ¿qué es lo que ha hecho el hombre desde que tiene uso de conciencia? Caminar, viajar. Y ha viajado y ha caminado en busca de alimento, ha viajado y caminado en busca de conocimiento, en busca de lejanas tierras, ha viajado caminando en busca de sus dioses y ha caminado bajo otra perspectiva y otra sensibilidad. Desde el siglo XIX el ser humano está condenado a tanto tiene, tanto vale, ahora es cuanto más produces, más vales, y se nos ha olvidado que lo más importante es que somos. Y ahí entra ese concepto de lo espiritual, da igual, hablo de religión, es religar, de religarnos con esa parte que tenemos olvidada ahí. Mira, yo no tengo ningún tipo de duda. Y fíjate, yo creo que esa parte, y no tiene nada que ver con religión, los que son viajeros la tienen más desarrollada. Viajar tiene unas consecuencias fatales con los prejuicios, con la intolerancia y con la estrechez de mente, porque cuando viajas... tienes que abrir tu mente y descubres que vives... Sobre todo yo creo, Fran, si viajas solo. Porque a mí me gusta mucho viajar y yo viajo mucho solo. Pero viajando solo, aunque yo ya sé que ahora tú vas a hacer un viaje con 20 personas, pero seguro que has viajado solo, seguro que has viajado solo mucho también. Mis viajes son en solitario. Por eso, es que yo creo que los viajes de verdad, que se pueden hacer de todo tipo. ¿Te vas solo? Sí. ¿Te vas a Pascua? Sí. ¿Te vas a Egipto? Sí. Ahora, te lo digo, no te sientas apurada. Una de las claves que hago en estos viajes solidarios con Hola Cruceros y la Fundación Goma Espuma es no ser turista, respetando a los turistas, es ser viajero. Por ejemplo, pasado mañana, cuando lleguemos al Cairo, no está bien que disfrutes del hotel, de una buena cena, del buffet, de la piscina, ¿no? Ya, pero yo te voy a invitar a que te vengas conmigo. ¿A qué? A descubrir el Cairo. Una cosa es ver una pirámide y la huella de la cultura más fascinante y maravillosa, que es la faraónica, y otra cosa es descubrir un país en pleno siglo XXI
que acaba de salir hace unos años de una revolución como la de la primavera, ¿no? Pidiendo libertad, y que les conozcas, y que conozcas al Egipto del siglo XXI, que es una gente maravillosa, fascinante. Bueno, cuando tú viajas, te pongo el ejemplo, yo intento trasladar, cuando viaje a nosotros, intento trasladar eso. De hecho, no vamos más de 20 porque lo que quiero es que seamos una familia, un comando, y además, a diferencia de un viaje de agencia al uso, el viaje, tenemos unos puntos para ver, pero está vivo. Es decir, podemos cambiar y los haces protagonistas, se conviertan en viajeros como yo. Oye, pues, y si vamos aquí, podemos hacerlo, hay hueco, venga, vamos. Y si vamos a, venga, vamos. Bueno, al final viajar desarrolla una sensibilidad de mirar el mundo, de mirar a las personas que lo componen, a la sociedad, distinta, especial, diferente. Y yo creo que todos los viajeros... Sí, desde luego, vamos, creo que todos los que viajamos estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo cuando decía solo una aclaración, lo de viajar solo es porque cuando tú viajas solo todavía tienes que estar mucho más alerta de lo que está pasando a veces, porque yo he viajado con amigos, he viajado sola, he viajado de multitudes. Cuando viajo sola me doy cuenta que mis antenas funcionan de otra manera, o sea, estás mucho más alerta y luego también mucho más volcada al exterior a conocer, a relacionarte, a socializar con las personas que te vas encontrando en el camino del país en el que estés, ¿no? Yo la alerta normalmente la tengo baja, ¿eh? Olvido. Yo, ¿ah, sí? Cuando viajo, sí, mi alerta, vamos, alerta. Esa es la experiencia ya, yo creo, ¿eh? Me convierto más en una esponja. De hecho, me he metido en muchos follones por curioso, ¿sabes? Pero yo cuando digo alerta es tener unas antenas para captar lo que está ocurriendo. Ah, claro, pues una esponja. A eso me refiero, ¿eh? Una esponja. Me refiero a alerta en ese sentido, no alerta de, ay, alerta, ah, vale, sino no, alerta no. De absorber, de tener unas antenas que van absorbiéndolo todo. Eso está guay, sí. Bueno, en los viajes en grupo, afortunadamente voy con quien es una amiga y para mí una guía excepcional, viajera, uh-huh. Belén, desde hace más de 25 años. Hombre, ahí sí tienes que poner un punto de alerta porque no deja de ser un viaje organizado por una agencia y como siempre les digo, nada más aterrizar en el Cairo, ¿no? Olvidaros de España, sacar el niño interior que lleváis dentro, nuestro trabajo, la primera norma no es solamente que viváis un viaje diferente, sino que no tengáis ningún problema. Y ahí pues, tienes que estar con esa parte de alerta. Y afortunadamente, como tengo la ayuda y trabajo con la mejor que es Belén, yo la crucero, pues no pasa nada. Ahora, cuando me voy yo solo, una esponja, me puedo meter en mil y un follones y que no falten, y que no falten. Supongo yo no sé que si en me enrollo mucho. Lo mismo no, no, faltaría tú Quien se tiene que enrollar aquí eres tú. Bueno, vale. Si no, pero... mal estaría. No, una maravilla. Muchas gracias, Charo, por cierto, ya la bautizo como nuestra corresponsal en Múnich. En Múnich. Muchas gracias. Y te quería preguntar, antes de pasar al Camino de Santiago, que es uno de los temas que nos ocupan en el día de hoy, ya que estabas hablando de Egipto. Supongo que, bueno, para este viaje que inicias dentro de 48 horas ya es difícil sumarse, pero para los próximos... Que se den. Cuéntanos un poco qué es lo que se puede encontrar el viajero que te acompaña. No, es también un... Sumarse no lo sé. Mira, no sé quién está en la página web o el teléfono y habléis con Belén. Lo que no sé si costará lo mismo porque ya se han cerrado los plazos. Pero bueno... Oye, perdona, Frank, si lo puedes poner aquí en el chat, ahí, o mándaselo a Fernando, o no lo sé, y que Fernando vale, nos ahora lo hago, Dios. O dinos cómo es y ya nos acordamos. Bueno, ¿cómo es? Eso, poner en Google... Sexto viaje solidario, Fundación Goma Espuma. Ya está, Egipto, ¿no? En la crucero y ahí tenéis toda la información. Vale, gracias. Estos viajes nacieron, como te decía, hace 4 años. Ni la agencia de viajes, y esto es muy meritorio, ni yo cobramos ni un duro y todo el beneficio del viaje, que es un donativo que se da con certificado para claro, luego Hacienda va a los orfanatos que Juan Luis y Guillermo tienen en la Fundación Goma Espuma. En Sri Lanka, en Senegal, en Managua y en el Congo. Son orfanatos donde se escolarizan a niños. Y desde hace 4 años venimos ayudando para que esos niños sean escolarizados. Te puedo decir que bueno, este proyecto ha servido para que en Senegal tengan cuartos de baño los niños que no tenían, que tengan duchas, que tengan pupitres. Ha servido para que se lleve alimentos a Ucrania ahora que están... Estamos viviendo este momento tan tenso y tan duro. Ha servido para que se construya un muro
no se toma a los niños los cocodrilos en Sri Lanka. Los viajes sirven para muchas cosas, porque el lema de la fundación de Juan Luis y de Guillermo es pequeños proyectos, pero que se hagan, ¿no? Porque os podéis meter en Fundación Goma Espuma, haceros socio, no hay que pagar una cuota mensual, tú aportas lo que quieras y participas en lo que quieras. Y poco a poco, paso a paso, pues se ayuda a un montón de gente que lo necesita de verdad. Y lo hacen dos tipos que para mí marcaron, fueron mis papis en la radio. Goma Espuma marcó un antes y un después a la hora de contar las noticias con humor de verdad, rápido, negro, amarillo, de todos los colores, y luego con sus muñecos, que es Goma Espuma, y fueron los pioneros, ahora que los medios de comunicación... Son Goma Espuma, perdona, eran dos, ¿quiénes son? Guillermo. Bueno, originalmente fueron cuatro, luego todo el mundo conoce, se quedaron en dos, que es Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Guillermo vive, todavía sigue viviendo en Estados Unidos, ¿no? Guillermo sigue viviendo en Estados Unidos. Y es que cuando estuve en Nueva York le traté bastante, porque estuve en el Instituto Cervantes de Nueva York. Y me acuerdo que él vino Unidos. Bastante. ¿Sigue ahora allí? Han estado todos juntos porque hicieron una cena benéfica de los enamorados a beneficio de la fundación. Y bueno, para mí son dos tipos que marcaron antes y después en la radio como profesor. Desde luego, o sea, ese es un programa inolvidable. Pero también como ONG, porque mira, ahora que en todos los medios de comunicación encontráis un SMS, un código para ayudar, ¿no?, a causas solidarias, en los años 80, cuando nadie hacía nada de eso, Juan Luis Cano y Guillermo Fesser hacían su programa de radio y recogían leche, recogían gafas y hacían viajes solidarios. Y así nació la Fundación Goma Espuma. Fueron pioneros en eso. Y bueno, los viajes. Pues nos vamos ahora a Egipto. El siguiente no sé cuándo será, porque tenemos que buscar huecos yo en mi trabajo y sobre todo también Hola Cruceros. Porque aquí el valor de todo, sobre todo, es la de una agencia de viajes, que es Hola Cruceros. Que en alguna ocasión, o en más de una ocasión, incluso en esta, puede estar perdiendo dinero. No deja de ser una agencia de viajes y tienes que cumplir una serie de normas. Y a pesar de ello, apuestan por meterse en una iniciativa solidaria, ayudar a gente que lo necesita. Así que chapó sobre todo por ellos. Porque cualquier otra agencia de viajes te monta un viaje de autor con unos precios escandalosos, donde el guía autor estrella va a ganar un dineral, uh-huh. Lo digo yo, porque he pasado por todas ellas, va a ganar un dineral con precios que no son ni viajeros ni decentes, y Hola Cruceros desde hace 4 años ha tenido a bien no ganar dinero, perderlo en muchas ocasiones y sumarse a esta aventura con Belén a la cabeza, con mi buena amiga Belén Gil. ¿Siguiente viaje? No lo sé. Te puedo contar que tengo yo un viaje programado, pero estos son los míos. Mis viajes de cuéntanos. Tengo un viaje programado en julio. En julio tengo un viaje con mexicanos y voy a vuestra tierra, voy a hacer el camino portugués con ellos, que tengo que guiarles. Salgo desde Lisboa y vamos a contarles las maravillas. Oye, del pues, camino portugués. ¿Vendrás al instituto a vernos, a saludarnos? A ver si tienes tiempo. Si me da tiempo así. Lo que no sé es si les llevaré por el camino interior o el camino de la costa, tengo dudas todavía. No sé si iré por La Guarda, por Santa Tecla, entraré por allí o entraré por Twin. Y luego tengo un viaje programado, que sí está abierto. Yo hago los viajes organizados al Camino de Santiago, sobre todo para gente que viene fuera de España, pueden venir españoles. Son viajes especiales de 15 días, en los que caminamos todos los días, 15 kilómetros, pero vamos con la ayuda de un minibús. En 15 días recorremos los 900 kilómetros, vamos desde Roncesvalles a Compostela y Finisterre, dormimos en albergues, en hoteles y en paradores, visitamos absolutamente todos los lugares, es decir, museos, centros de interpretación, iglesias, ermitas, catedrales, andamos todos los días 15 kilómetros y ese le tenemos del 1 al 15 de julio, son los viajes mágicos al Camino de Santiago que organizó con CR Listen. Si me tenéis CR Listen, el mágico Camino de Santiago, para todo aquel que quiera apuntarse, pues ahí se puede apuntar. Y luego, siguiente viaje, con Hola Cruceros tengo un viaje de autor a Turquía, pero estoy todavía organizándolo, pero nos vamos a Turquía. A pesar de todo, creo que cuando viajamos y se organiza un viaje en grupo con una agencia, yo siempre digo que a Egipto le estamos ayudando, que no les engañe. Egipto es un país pobre, la gente tiene su vida, es una resiliencia
y ayudar a las agencias allí es importante. Y hacer viajes a Egipto no solamente ayuda a los orfanatos de la Fundación Goma Espuma, ayuda a mis amigos egipcios. Claro. Ir a Turquía ahora, yo creo que también es un buen momento para ayudar a la economía turca, a las agencias de viajes, a no tenerle miedo a nada y a descubrir un país plagado de misterios. Así que en septiembre, pero todavía estoy trabajando en ello, no me da la vida. Espero pues que me... son viajes, por lo que vamos escuchando aquí, los tuyos son viajes muy originales, muy interesantes para las personas que se vayan contigo, bueno, y además con una causa muy positiva. Que sean diferentes, que sean distintos. No me gustan los viajes al uso. Soy un viajero solitario, yo viajo solo. Y cuando uno viaja solo, igual que cuando hace el camino, camina solo, viajas y caminas de una forma diferente. Intento trasladar a los viajes en grupo esa forma, no ser turista, no ser viajero, y luego sobre todo el denominador común de los viajes, la forma en la que vas a ver el viaje. Podría poner un ejemplo. Mira, en 48 horas estoy entrando en la Gran Pirámide. Yo no sé si habéis entrado en la Gran Pirámide, pero os lo resumo en titulares. Cuando tú te pones delante de la Gran Pirámide, ves el dintel de entrada, que son dos bloques de caliza superpuestos a dos aguas, y debajo, a 7 metros, la entrada por donde entran los turistas viajeros. Esa entrada es el túnel de Al Mamun. Uh-huh. Nadie te cuenta cuando estás recorriéndolo que ese túnel se hizo en el siglo IX por el califa Al Mamun, que dejó Bagdad con su corte de sabios, siguiendo las leyendas de tesoros escondidos que tenía la Gran Pirámide, que aparecen referenciadas en las Mil y Una Noches. Cuando entras en ese túnel, yo les digo a todos, o les hago a todos una pregunta. La Gran Pirámide no es como la vemos ahora. Tenía 27.000 bloques de piedra de revestimiento que fueron utilizados en el siglo XIII para construir muchas de las casas y mezquitas que hay en el Cairo. Era completamente limpio. Pues el primer gran misterio es cómo sabía el mamut dónde tenía que picar para hacer esa gruta que te lleva directamente a los canales del agua. Pero te he puesto un ejemplo. Intento plasmar curiosidades, preguntas, dudas en el lugar, que no solamente veas piedras, que detrás de cada piedra hay una historia y hay algo fascinante, que no pierdas la capacidad de soñar, ¿no? Y es un poco eso lo que cuentas, lo que nos transmites en ese libro que tengo yo aquí detrás, que es esa guía mágica del Camino de Santiago. Ah, bueno, hemos ido rozando. Intento. Yo la tengo y te tengo que decir que como incipiente apasionado por el camino, todavía no he hecho ese, sino solo el portugués, resulta muy útil. Pero cuéntanos un poco, ¿qué hay en esa guía? Mira, la guía surgió en el 2015, pero mi vinculación, más que la guía, mi relación con el Camino de Santiago, pues estoy enamorado del camino. He hecho ya 13 veces el camino de largo recorrido entero, desde Roncesvalles a Compostela y desde Jaca, por el ramal aragonés a Compostela, siempre acabando en Finisterre. Para mí el camino acaba en Finisterre y luego he podido hacer otros caminos a Santiago, Camino Lebaniego, Camino Primitivo, Camino del Norte, los dos ramales de Portugal, el interior y el de la costa, el Camino Mozárabe, el Camino Sanabrés, el Camino de Invierno. He hecho diferentes kilómetros, he hecho muchos kilómetros y muchos caminos. Mi relación con el camino, siendo y hablándote también no solamente un peregrino, sino hospitalero, soy hospitalero de acogida tradicional, perteneciente a la Asociación de Peregrinos de Madrid, nació en el año 2004. Y nació de una forma muy curiosa vinculada al mundo del misterio. En aquel momento era redactor, reportero de Milenio 3 en la cadena SER, os contaba antes historias de fantasmas y de ovnis, y en un momento dado le propuse a mis buenos amigos Iker y Carmen, oye, ¿y por qué no hacemos el diario de un peregrino, ¿no? El diario de un reportero, buscando misterios 4x4, esa era la idea original, en el Camino de Santiago, ¿no? Tenemos en España la ruta histórica, cultural, artística, espiritual, religiosa más importante del siglo XX, ahora del siglo XXI. ¿Y por qué no hacer semana a semana? Le cojo la mochila, mi cuaderno de campo, el diario de un reportero peregrino. Y mi primer camino surge así, siendo reportero de la cadena SER de Milenio 3,
y haciendo el diario de un reportero, que sigo haciendo cada vez que me voy en las redes sociales, en las radios y en los podcasts. Pero ese camino me transformó, como el camino transforma y ha transformado a millones de personas. Llegó un camino, luego os cuento qué es lo que me hizo cambiar o transformarme y enamorarme del camino. Lo cuento, tú lo has leído, Fernando. Es la única experiencia que cuento en las más de 350 páginas que tiene la guía. Y a partir de ahí fue un camino y otro y otro. Y la guía propiamente dicha nace en el año 2015. La editorial Planeta me llama, conocedora, sabedora de mi relación con el Camino de Santiago, y me pide que haga una guía. Y nace en el 2015 la guía mágica del Camino de Santiago. No me puedo quejar, soy privilegiado, tengo que dar gracias al camino y al universo, porque esa guía salió en el 2015, lleva 7 ediciones, otra en Italia, pero hace 2 años Planeta quiere renovar los derechos. Yo le digo que la única condición que pongo es que en aquel momento llevaba 5 caminos, y cuando me lo pide Planeta llevo 10, tengo más información, hay que actualizarla, hay que poner más lugares. Y nace la guía que tú tienes, que es la nueva guía mágica del Camino de Santiago, con la portada azul y con prólogo de Javier Sierra, de mi buen amigo y compañero Javier Sierra, ¿no? Y es una guía en la que intento trasladar lo que he descubierto en el camino y sigo trasladando cuando soy peregrino, cuando soy hospitalero y en mi trabajo periodístico. Mirar el Camino de Santiago es fascinante y es un viaje mágico e iniciático. Y no hablo de religión, que también, que también. Es mágico porque todo lo que te imagines, como cualquier viaje, va a ser superado por lo que vivas. Y es iniciático, como cualquier viaje, aunque sea a la vuelta de la esquina, a otro barrio en tu propia ciudad, eso es viajar. Porque a medida que vayas avanzando, vas a vivir experiencias que te van a enriquecer interiormente, espiritualmente, culturalmente, humanamente. Entonces es un viaje iniciático y mágico. ¿Y qué te hace? Lo hablaba antes con Olvido, reconectar con esa parte de nosotros que tenemos olvidada, anestesiada, incluso algunos la tienen muerta. Esa es la grandeza del camino de Santiago. Un camino en el que reconectas con tu parte más humana. Yo no sé cuántos sois peregrinos o habéis hecho el camino de Santiago, de los que estáis ahora mismo en la sala, pero me van a entender. Hay un código rápido, todos los que sean peregrinos. En el camino nadie compite. Tú cuando llegas a un albergue nadie te va a preguntar a qué te dedicas y cuánto dinero ganas. Ni te va a mirar por encima del hombro. Y todos vamos igual de manchados, de sudados, de reventados, de doloridos, pero con una ducha y un abrazo, una sonrisa. Es curioso, el camino saca lo mejor del ser humano y esa es su fuerza. Bueno, en la guía cuento diferentes claves, esta es una. ¿Por qué peregrinar? ¿Qué te aporta peregrinar? ¿O qué me ha aportado a mí? Cuento una experiencia que luego os contaré. Y luego las claves para que el Camino de Santiago sea algo más que una ruta de senderismo, que lo es, una ruta gastronómica, que lo es, una ruta artística, que lo es. Y hay claves como son el románico, el gótico, la simbología de la arquitectura y geometría mágico-sagrada, su vinculación con lugares de poder, el misterio que albergan los gremios de constructores, los que edificaron ermitas, iglesias, monasterios y catedrales, la vinculación con las órdenes religiosas de caballería, especialmente con los templarios, que fue la primera. Y a lo largo de 350 páginas, pues recorro 900 kilómetros, etapa a etapa, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, contándote todo lo que te cuentan las guías, más todo lo que en mis cuadernos de campo he ido recabando vinculado a lo que no cuenta ninguna guía. Básicamente ese sería el resumen. ¿Qué es el Camino de Santiago en pleno siglo XXI? Una experiencia que todo el mundo debería. No sé si en esas investigaciones has llegado en alguna ocasión a profundizar algo sobre un misterio que a mí me resulta, que se habla poco a veces, por motivos obvios, pero que a mí me resulta muy interesante y que está relacionado con la identidad
de quien está en el sepulcro, en el sepulcro, en la catedral. La eterna pregunta, ¿no? ¿Está Santiago Apóstol enterrado o no enterrado? Yo creo, Fernando, que a día de hoy eso ya da lo mismo. A día de hoy da lo mismo. A mí me da lo mismo. Que me perdonen los que sean... Y sobre la leyenda de Prisciliano, el Prisciliano, ¿sabes algo? En base a mis investigaciones y estudios, si hay alguien enterrado, desde luego es Prisciliano. Lo que pasa es que puede herir sensibilidades. Claro, es que yo quería llegar a ese punto. Bueno, por eso. El Camino de Santiago, sí, una de las cosas que propongo en la guía y que cuento es que si el Camino de Santiago le quitas el barniz de lo oficial, es decir, de lo religioso, descubre el camino de Santiago es mucho más antiguo y comienza muchísimo antes que en el siglo IX, ¿no? Cuando un eremita llamado Pelayo una noche ve unas extrañas luces en los cielos. Si hubiese pasado en esta época, estaríamos hablando de ovnis y tendríamos un reportaje. Claro, ese eremita avisa a Teodomiro de Ira Flavia, actual padrón, le dice que hay un fenómeno luminoso. Ambos se van juntos al bosque Libredón, hoy Santiago de Compostela, y juntos descubren en un mausoleo romano, por ciencia difusa, esto es muy importante, por ciencia difusa, que esa es la tumba del apóstol Santiago y son sus restos. Yo explico la historia del Camino de Santiago con varias claves para que cuando hagas el camino lo veas con otros ojos. Y las claves son en que el camino nace en un momento en que la península está tomada por los musulmanes. Aquí no se libró ni el tato. En Cantabria y en Asturias, ahí en los montes, hay unos pocos. Todas las comunidades cristianas están separadas y el hallazgo de la tumba del apóstol se produce en un contexto histórico, geopolítico, diríamos ahora, muy interesante. Son dominados por los musulmanes, los cristianos separados sin comunicación con alguna, el imperio carolingio se está perdiendo, se están perdiendo los santos lugares y todo eso aparece en una tumba. ¿Quién está enterrado? De estar yo creo que Prisciliano, pero a día de hoy te aseguro que es lo que menos le preocupa al 100% de los peregrinos que van a Compostela. No, eso seguro, que mucha gente ni siquiera conoce ese nombre. Creas o no creas, tanto si eres religioso como si no eres religioso, sabes que estás recorriendo una ruta sagrada, una ruta solar. Estás caminando allí donde caminaba el hombre neolítico que tenía sus viejos dioses en el sol y la luna, donde el sol moría y renacía todos los días, que te brinda la posibilidad de pasar no solamente por ermitas, catedrales y iglesias cristianas, sino por lugares, muchas de esas ermitas, iglesias y catedrales están construidas sobre santuarios megalíticos, sobre santuarios íberos, santuarios romanos, y podemos ver sus huellas. De hecho, os cuento muchos detalles de esas antiguas culturas sobre las que se construyó el Camino de Santiago. Al final es una religión, es realidad, y el camino te hace religar contigo, con el entorno y con los demás de una forma diferente. Luego, a partir de ahí, cada uno que viva su religiosidad como quiera. Yo no me metería ahí ahora. Si me preguntas, Prisciliano. Apostamos por Prisciliano. Sí, y el final del camino está en Finisterre, en el antiguo... Punto interesante también, claro. No, era parte del itinerario antoniano. El Camino de Santiago se vertebra a partir del siglo XI y XII, con el rey Alfonso y Sancho, se vertebra por las antiguas calzadas romanas. Y se vertebra sobre antiguos lugares mágicos sagrados para otras culturas. Íberos, vascones, romanos, la catedral de Pamplona se erige sobre un templo a la diosa Diana, sobre el antiguo castro vascón. La ermita de la Tierra en el ramal aragonés se vertebra sobre un templo al dios romano Jano. Podemos seguir Burgos, León, sobre las termas, los linceos romanos. Hay tropocientos mil sitios. El Camino de Santiago se vertebra primero por calzadas romanas, vías de transhumancia y de comunicación después, y sobre antiguos lugares de poder para otras culturas, eclipsados por el cristianismo, por la orden del Cluny y la Reconquista. Ahí juegan un papel muy especial unos tipos que primero llegaron a Portugal y luego llegaron a los reinos hispanos, que son los templarios, que tenían una visión religiosa muy particular, una espiritualidad muy concreta, y además marcaron diferentes sitios. Yo lo llamo balizas sagradas, que son las vírgenes negras.
¿no? Reminiscencias a los cultos a las diosas madre, a Isis y a Astapet. Y ellos marcaron en el camino de Santiago, en el camino francés, diferentes lugares, en cuevas, en montañas, con esas vírgenes. Tienes la Virgen Negra de Nájera, Panteón Real de Reyes Navarros y Aragoneses. Tienes la Virgen Negra de la Encina, patrona del Bierzo, en el castillo de Ponferrada, la mayor fortaleza templaria que hay en Europa, la encomienda del Temple. Tienes Santa María de Unate, la Virgen de Unate. Y es un camino solar, como te decía, acaba en Finisterre. La última puerta santa, aunque esto no está bien visto para las autoridades eclesiásticas, es la de la iglesia de Santa María de las Arenas, Santa María de las Arias, una iglesia templaria. En Finisterre, a un kilómetro y medio del Cabo, donde además se guarda y venera un Cristo muy interesante, el Cristo de la Barba Dorada, un Cristo articulado, movía el brazo, con pelo humano hecho con piel de búfalo, igual que el Cristo de Orense o el Cristo de Burgos, o la momia, mal llamada momia de Palencia, un Cristo además que tenía póstulas y que en el siglo XV, claro, hay que viajar con la imaginación, ¿eh? Salían rogativas, esas póstulas se manaban sangre. Imagínate en aquel tiempo, para esa gente que no sabía ni leer ni escribir, que se manejaba por las emociones, por las sensaciones, lo que era ver ese Cristo en movimiento, ondulando el pelo, sangrando. Bueno, tenía que ser, son Cristos del terror, yo los llamo, con, pero es que, vamos, una película de miedo. Y donde además hay un detalle muy curioso cuando cruzas la Puerta Santa en la iglesia de Finisterre, es que te encuentras una columna y en el capitel hay un diablo sacándote una lengua, que no sabes si es a ti, como símbolo de conocimiento, o que se está burlando el sacerdote que abría la puerta desde el interior. Pues, Fran, tengo más preguntas sobre la temática, pero como entramos en los últimos 15 minutos de conversación, quería presentar a otro de mis colaboradores, de nuestros colaboradores o amigos habituales del ciclo. No, siento hablar tanto que no os den paso a vuestra gracias por hablar tanto, faltaría más. Saludo a Juan Carral, que nos habla desde México, y hace un ratito me dijo que te quería saludar y comentar algo. Ya no sé si está en relación con la temática inicial o con lo que estamos hablando ahora. Buenas tardes o buen día, que no sé qué hora es por allá, Juan. Hola, Fernando. Hola, Instituto Francisco. Encantado de... Un placer. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Pareció muy chistoso que al inicio de la plática se cambió de tema de los viajes a los fenómenos paranormales. Que hayas mencionado lo del accidente del vuelo de Eastern Airlines en Miami. 401. Yo, el 401, yo volaba en esa época, yo soy piloto aviador retirado, después de 30 años. Y yo volaba el DC-10, que era el avión similar al Lockheed 1011, que era el que tenía Eastern Airlines en esa época, que volaba a México y volaba, tenía muchas rutas, pero hay algo muy especial que te quiero platicar. Cuando nos enteramos en las aerolíneas, te enteras constantemente de muchas cuestiones, más que técnicas, ¿no? Y supimos el accidente de Eastern Airlines, tuvimos alguna información muy, muy leve, y cuando salió el libro de este hombre que tuve el gusto, se llama John Fuller. Le hice una observación de respecto a su libro. Le dije: John, soy fulano de tal, vivo en México, vuelo el DC-10, pero me parece que cometiste un error en tu libro, porque un avión no puede volar a 34,000 pies. En esa época la separación vertical en los aviones era de 2,000 pies. Entonces volabas 31, 33, 35, 37, 39, pero nunca volabas a 34 o a 36, ¿ok? Entonces, después de muchos años se cambió esta separación, después de haber modificado los sistemas de altimetría de los aviones y los reglamentos y todo, a 1,000 pies de separación. Entonces sí podías volar, pero esto es de hace 20 años para acá, o 30 años. Podías volar a 24, a 26, 28, unos en 24, los otros 25 en sentido contrario para que nunca te encontraras con el avión. Bueno, básicamente esa fue la carta que yo le mandé,
Y me contestó mandándome un libro autografiado por él. Una joya. Y algunas otras cosas que la gente pues no se entera. Básicamente cuestiones técnicas. El accidente de Lockheed 1011 venía en la noche a Miami. Y a la hora de la fase final del vuelo, bajaron el tren de aterrizaje y una de las luces del tren de aterrizaje no encendió. El piloto automático, ¿no, Juan? El error, por eso se cambió la normativa, ¿no? Desactivaron el piloto automático. Ahí viene lo que provocó el accidente. A la hora que bajaron el tren y no encendió la luz, había varias maneras de ver si estaba o no abajo el tren de aterrizaje. Una de las maneras, la más rápida, era ver si el bombillo, la luz, estaba fundida. Tienes unas luces verdes que cuando está el tren abajo asegurado, se encienden. Cuando está en tránsito, se prenden unas luces ámbar, que son que está bajando o está subiendo el tren de aterrizaje y que se están retractando o extendiendo las compuertas del tren. Entonces, venía otro piloto en la cabina y se asomó por unas mirillas que tenía el DC-10 y el DC-9 y el Lockheed 1011, en donde a través de espejos podías confirmar si estaban unos seguros en la posición de que estaba el tren abajo y asegurado. Pero perdona, Juan, perdona, ¿eso fue en cabina? Porque Domlo lo que hace es bajar a lo que llamabais el foso del infierno, que es para intentar bajar a la parte de abajo para intentar hacerlo manualmente, ¿no? Al foso del infierno. En ese equipo se llama el compartimento eléctrico electrónico y ahí tenías la mirilla para poder ver si estaba asegurado o no. Entonces, el primer oficial estaba tratando, empujando la columna de control para ver lo de las luces y eso hizo que se cambiara la construcción de los aviones en todo el mundo, porque tú aplicas una fuerza mayor a la columna de control cuando el piloto automático está engarzado, se desconecta el piloto automático, pero no había ninguna señal de que se desconectaba el piloto automático, más que una luz. Ahora, si tú empujas las columnas de control con más fuerza de la que soporta, entonces tienes alarmas audibles y visibles de que estás desconectando el piloto automático. Como estaban muy cerca del suelo, en la fase final de la aproximación, le pidieron al control tránsito aéreo irse a los Everglades a resolver el problema, si había bajado o no el tren de aterrizaje. Bueno, para no hacer el cuento largo, se desconectó el piloto automático, el avión empezó a descender sin que ellos se dieran cuenta porque era de noche y no tenía ninguna referencia visual, y así de fácil se fueron hasta el suelo. Cayeron en los Everglades, pues hubo muchos muertos, el avión, vuelvo a repetir, se recuperaron muchas piezas que luego las pusieron en otros aviones, en donde apareció la historia de que el comandante de este vuelo aparecía en los aviones en donde se le habían puesto otras piezas de principalmente los galis, en donde llevaban la comida y todo esto. Bueno, pasó el accidente, hubo muchas historias de que se aparecían ahí los muertos del accidente, y yo personalmente, Juan Carral, vio con mis propios ojos en México un avión Lockheed 1011 de Eastern Airlines que se le había descompuesto un motor. Entonces, hay un procedimiento en estos aviones que se llama un vuelo ferry, que se lo llevaban de México a Miami con dos motores, nada más. Entonces, aseguraban el motor que estaba descompuesto, vacío al último de los grados y con el menor combustible posible para que pesara lo menos, despegar y se iban a Miami con dos motores. Ya en vuelo no había ningún problema con dos motores. El problema era México porque es muy alto y temperatura alta. Entonces, yo era muy amigo de los inspectores y los comandantes del aeropuerto de México en esa época. Vimos presencialmente parados en el aeropuerto el despegue de este avión, a propósito, porque sabíamos que iba a despegar con dos motores nada más. Bueno, pues despegaron. Antes de esto, la historia dice que el comandante le había dicho a alguien por ahí que un motor iba a fallar. Pues ya sabía que el motor había fallado, ¿no? No, esto venía después del despegue.
despegó el avión y despegando tuvieron la falla de otro motor. O sea que se quedaron con un motor, nada más. De los tres, se quedó con uno. El avión no alcanzó, yo creo que 1,000 pies de altura, 300 metros sobre el terreno, ¿no? Creímos que se iba a caer el avión porque no subía. Y lo perdimos de vista. El avión hizo un giro hacia la derecha, a ras del suelo. Hizo un patrón de tránsito, como se llama. Y logró aterrizar con un solo motor. Entonces, todo esto se relaciona con los paranormales y con la técnica, ¿no? De que se me hace muy chistoso de que un viajero hable del vuelo 401 de Eastern Airlines. Bueno, Juan, la verdad es que es alucinante, olvido. Cuando tú investigas, Fernando Jiménez del Oso y Juanjo Benítez, los dos viajeros, aparte de divulgadores, Sebastián Álvaro, a que quiero un montón, maestro, amigo, siempre me dicen que cuando vas con la vibración, con la onda correcta, buscando y de forma honesta, surge la magia. Esa magia de la que hablaba Olvido, esa irrealidad. Bueno, pues lo mágico es que en un encuentro, en un ciclo de conferencias viajeras que hace el Instituto Cervantes de Lisboa, que hablemos del Camino de Santiago, de viajes, de fenómenos paranormales, y surja las mágicas casualidades que no se pueden explicar, pero que están ahí, que son señales mágicas, para que tú, Juan, seas parte indirecta del vuelo 4, de los fantasmas del vuelo 401. Es maravilloso. No sé. Oye, si... Yo le pediré tu email a Fernando, si no te importa, para platicar, por favor, me interesa. Porque con Mercedes Rico, que es la azafata, una de las supervivientes, tengo muy buena amistad, ella vive en Miami y es un caso al que le tengo mucho cariño, que siempre toco con mucho respeto. ¿Sabéis por qué? Porque no es de viaje, es lo que os voy a decir, pero mirad, cuando uno hace periodismo de misterio, y lo llevo haciendo desde hace 30 años, puede pecar de contar historias que son de susto, de miedo. Las casas encantadas, los fantasmas, ¿no? El susto, el miedo, el pavor. Bueno, una de las cosas que he aprendido, y por eso hablo poco de casas encantadas y de fantasmas, y si hablo con el caso del vuelo 401, es que hay más casos positivos, vamos a llamarlo ángeles, de seres de luz, de protectores, que de miedo. Lo que pasa es que vende mucho en los medios de comunicación el miedo. Pero al final, detrás del caso del vuelo 401, lo que hay son ángeles. Porque Bob Love, Don Repo y Albert Stupin, comandante, piloto y mecánico, lo que hacían justamente era aparecerse en vuelos que iban a tener problemas para que no volaran. Es decir, salvar a los pasajeros. Y eso tiene mucho de luz. Y tiene mucho de importante, ¿no? No es tan el susto, en la casa tétrica, el cementerio y el drama. Así que es maravilloso. Pues muchísimas gracias. Tiempo, Juan. Fernando. Sí, es lo que os iba a decir, que yo creo que con esta maravillosa aportación desde México de nuestro compañero Juan, que te mando un abrazo enorme, y aprovecho para darte cita a ti y a todos los demás al día 10 de abril, donde vamos a tener nuestra próxima cita. Vamos a tener ya, por falta de tiempo, que despedirnos de ti, Fran. Ha sido realmente un placer, una maravilla de conversación. Por favor. Sería importante, Fer, que hables con Juan, porque yo conocí a un tipo que en México es fascinante y que hubiese cambiado la historia. De hecho, creo que la ha cambiado. Va en la línea de lo que ha hablado Olvido. Se llamaba Jacobo Greenberg. Y era un tipo alucinante que investigó a una mujer, que tuvo que ser fascinante, se llamaba Pachita. Y ahí creo que tenéis un buen tema de conversación. Ajá. Sobre neurología. Jacobo Greenberg cambió el sistema de la neurología, hablaba de otras realidades, de otros parámetros, y sobre todo de un personaje fascinante, que fue Pachita, una de las grandes curanderas que hubo en México. Juan la conoce seguro, ha oído hablar de ella, y de Greenberg también. Yo creo que ahí tenéis un buen tema. Ojo, más que desde un punto de vista de fuegos artificiales, porque Pachita curaba, hacía trasplantes
con un cuchillo viejo y oxidado, y abría y cerraba, vino también de Jacobo Greenberg, que es todo un expediente X, porque de la noche se llamaba Fatal con Carlos Castaneda, se llevaban a matar, otro tipo ahí lleno de sombras más que de luces, pero Jacobo Greenberg desapareció y nunca más se supo, y trabajaba para los Yankees, muy Stranger Things. ¿Habéis visto la serie Stranger Things? Claro que sí, sí, sí. Pues el concepto sería que la vida de Jacobo Greenberg, el mundo de Pachita, es muy Stranger Things. Ajá. Bueno, no. Se nos quedan y muchos temas abiertos también en relación al Camino de Santiago, a Egipto, pero bueno, como decía Olvido, para continuarlo en otra ocasión, quizás en persona, en el instituto, ¿no, Olvido? Claro que sí. Nosotros encantados de hacerlo. A lo mejor este ciclo luego ya pasa a ser presencial, ¿no? O sea, lo hemos iniciado así porque se inició en pandemia y luego porque también los viajeros viajáis mucho y a veces estáis siempre por ahí. Hemos contactado con gente que estaba... El que quiere estar, olvida. El que quiere estar, está. Pues lo haremos a medias. El que quiere estar, que esté. Exactamente. Y el que quiera estar, en la vida, el que quiere estar, el que quiere algo. Desde luego. El que quiere estar, está. Yo soy de que para la próxima, si hay posibilidad, pues me voy para allá. Y además conozco Lisboa, me enseñáis Lisboa y sobre todo conozco a todos vosotros. Oye, pues nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Fran. Un beso muy, muy grande. Que disfrutes mucho del viaje en Egipto. Y te acuerdes de nosotros, que estaremos con mucha envidia. No lo mires así. Te voy a decir lo que le digo a todo el mundo que a mí me enseñaron. No hace falta hacer miles de kilómetros para viajar. No hace falta ir a países con una cultura fascinante de grandes monumentos. No. Viajar es salir de tu casa, ir al barrio de al lado. Porque viajar, es salir de tu zona de confort. Y cuando sales de tu zona de confort, pasan cosas. Exacto. Y eso es vivir. Eso es viajar. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, se puede viajar en la propia ciudad y hay muchas formas de viajar. La cosa es estar dispuesto a aprender y a escuchar y a mirar y a mirar y saber mirar, ¿sabes? Me toca viajar a Egipto, pero no dejéis de viajar ni de perder el alma viajera, ¿no? Saber mirar. Siendo cierto lo que dices, nos das envidia igualmente. Bueno, vale. Bueno, pues para el próximo hablo con Belén. Y si queréis, organizamos uno desde el Instituto Cervantes. Exacto. Organizamos un viaje Egipto, magia y misterio y nos vamos todos para allá. Muy encantado. Pues muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Juan, Charo, Eduardo. Bueno, a todo el mundo que estáis ahí. Nos vemos el 10 de abril. Gracias. El 10 de abril estaremos aquí con la viajera argentina Laura Lazzarino. Y esa será nuestro próximo viaje, mejor dicho. Buenos viajes hasta entonces. Buen camino a todos. Buen camino. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.